era hasta la cruz, hasta la plaza, hasta la plaza que está cerrada. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. Somos Kiko y Alicia. Venimos a hacerte unas preguntas. ¿Te importa si pasamos? No, en absoluto. Pues venga, vamos. Muchas gracias. Primero, antes de mostrar nada, quiero lo que siempre trato de demostrar con lo que hago, y ese empeño mío en sacar la acuarela de ese ostracismo en el que ha estado durante mucho tiempo. Afortunadamente, ha cambiado desde hace 30 años, pero no tiene nada que ver con lo que yo pintaba antes, que era óleo, acrílico y otros materiales, desde polvo de mármol y demás, ¿no? Eso me empeñé en la acuarela, en sacarle de ese ostracismo, esos formatos también, como podéis ver en este de aquí, que al principio, compañeros míos de la Escuela de Cerámica me decían que estaba un poco loco por estos formatos que no guardaban, digamos, la proporción áurea. Y entonces, pero a mí me interesaba mucho el que la gente se centrase en el tema como tal. Y empecé con estos, creo que me caracterizan bastante mi obra. Que veis que es de un figurativo, yo vengo de la abstracción, o sea, al contrario, y eso es empezar, pero empezar desde el principio y desde el natural, pintando el natural, que he pintado mucho el natural y he pintado mucho, hasta llegar a una cosa, que es un mini cuadrito que os voy a enseñar, que eso es tal cual. Entonces, para mí es llegar a esto. Eso será la consecución final, llegar a la nada, que es el todo. Y diréis, ¿qué es esto? Pues eso para mí es todo. O sea, es una concepción un tanto diferente, ¿no? Pero bueno, pero como me decían en una entrevista que me hicieron hace tiempo, ya que estamos en Venecia, y dice, ¿qué le diría yo para pintar Venecia a Turner? Vamos a decirlo así para entendernos. Mi pregunta sería, ¿cómo pintaríamos o cómo podemos pintar Venecia con la mínima expresión, con el mínimo trazo y demás? Pues eso es lo que quiero. Quiero que eso que os he enseñado antes, que es esa abstracción, sé que es difícil, pero puede ser Venecia. Aunque no veamos Venecia, ¿no? Pero bueno, podría ser un fragmento de Venecia y demás, ¿no? Y bueno, eso es lo que trato. Luego dentro, todo eso es un poco consecución final de todo lo que quiero, de la nada que es el todo y el todo que es la nada. Pero luego dentro de todo eso, es muy importante en la acuarela, es dominar esa técnica. La gente normalmente en la acuarela lo utiliza por los efectos que te hace, que son muy buenos, y pueden utilizar lejía, sal, y te da, es muy efectista. Yo lo que quiero es dominar yo la acuarela, no la acuarela que me domine a mí. ¿Tú no entonces, utilizas ningún efecto de esos? Ningún efecto. Y lo que siempre, insisto mucho, aún estando abierto a todas las tendencias, y lógicamente viniendo del otro mundo que vengo de la pintura, ¿no? Admito absolutamente todo, pero en este empeño mío de la acuarela es insistir mucho en la pureza de la acuarela, o sea, la transparencia, que tú en esto de aquí veas hasta la trama del papel, lo veis, ¿no? Sí, sí. Porque, y el blanco, que sean los blancos puros, o como por ejemplo aquel que veis allí, el oleaje aquel, eso es los encadenados murmullos de las olas, entonces
que sea el blanco el papel. El blanco no existe en acuarela, tiene que ser el color del soporte. Si esto tuviese un tono ocre, como puede ser aquello, pues sería el tono ocre. Si no, es el blanco. Y no puedes utilizarlo. Y tiene que ser transparencia, básicamente. Si no, deja de ser, si no, deja de ser acuarela o deja de tener la dificultad que dicen siempre que tiene la acuarela. A mí me gusta mucho la atmósfera que puedes estar recogiendo en un momento dado. Entonces, ahí es jugar con la humedad del papel y del agua, ¿no? Uh-huh. Y ahí que no se te corte, sino lo perfilas. Sería muy fácil pintar esa Venecia, esa que veis ahí envuelta en su bruma, que es la Venecia, yo pinto la Venecia no turística. Entonces, sería muy fácil pintar toda la silueta, pero remarcándolo. Entonces, yo lo que quiero es captar el ambiente de Venecia. Por eso tienes que ir controlando mucho la humedad del papel. Y esa es la cuestión, o sea, transparencia y la humedad del papel. Para, si tiene demasiada agua, entonces te escurre. Si está demasiado seco, entonces se te queda muy marcado y parece más una ilustración que lo que yo quiero, esa pintura atmosférica que yo quiero reflejar, ¿no? Tú puedes utilizar cualquier medio, fotografía y todo eso y tal. Yo afortunadamente tengo mucha memoria visual, pero no se trata de memoria visual, se trata de interiorizar. Es muy diferente visualizar, aunque tenga mucha memoria, que interiorizar. Cuando tú vas a Venecia, yo no digo que voy a pintar a Venecia, yo digo que voy a pasear a Venecia. Y de ese paseo, si tú vas interiorizando, luego te es mucho más fácil el reflejarlo. Nosotros te queríamos preguntar cómo empezaste en el arte. Claro. Desde pequeñito tuviste claro que querías dedicarte. De pequeñito nada. O sea, yo empezaba, yo escribía y una forma de. Era mi forma de expresarme y entonces descubrí la pintura como. Y es como la veo, como un fenómeno más de la comunicación. Entonces empecé a pintar y con 18 años. Hice mi primera exposición cuando tenía 19 años y así es como comencé. Luego estuve en la escuela de cerámica, estuve 5 años de profesor en una escuela privada de cerámica también, lo que son decoración en cerámica, lo que son los esmaltes y los óxidos silicatados y demás, ¿no? Y bueno, lo vi más, pues eso, luego estuve 20 años trabajando en Iberia, hasta que dejé Iberia por dedicarme, tenía un puesto allí muy bueno para dedicarme única y exclusivamente a la pintura. Y afortunadamente he llegado a la jubilación. Gracias a él. ¿Cómo se lo tomó tu familia cuando descubrió? Claro. Pues afortunadamente tenía el apoyo de mi mujer, que es fundamental. El resto de familia pues me decían que estaba loco. El resto de amigos me decían que todo el mundo decía que estaba loco, menos mi mujer y un amigo que me decían que era lo que tenía que hacer, ¿no? Pues suficiente. ¿Y en qué momento dijiste he tirado por el buen camino? ¿En qué momento viste que realmente podías dedicarte a esto el resto de tu vida? Pues digamos que, por decirlo de una manera muy sencilla, pues que tenías un poco colchón y ya era un poco conocidito, no como ahora, ¿no? Pero ya tenía ahora mismo las galerías en España. En la galería donde yo soy, que es la Galería Kreisler, es la decana de las galerías en España. Y yo, a su vez, yo soy el decano de esa galería. Te quiero decir que ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Entonces empecé allí, con una colectiva, y luego ya me fueron dando oportunidad, y son todos, gracias a ellos, los que me han llevado pues, a América y a diferentes lugares del mundo también, ¿no? Cosa que es bastante difícil. O el ir a Arco aquí a Madrid con acuarela, eso era impensable hace 30 años, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues bueno, sí se ha conseguido.
y ya esos formatos, por ejemplo, como estos que os estaba diciendo, voy a quitar este de aquí, eso, pues ya lo hace mucha gente, lo vamos a decirlo así, lo copia mucha gente, me da lo mismo, pero cualquiera que vea un cuadro de estos saben que es mi marca, que lleva mi marca. Entonces es importante tener un lenguaje propio. Uh-huh. En esto, hoy que es tan difícil, porque todos estamos influenciados de todo, ¿no? Pero tener un lenguaje propio y que se te reconozca, pues yo ya me doy por contento. ¿En el mundo del arte actual es más importante tener un lenguaje propio que una buena técnica? Es que se confunden muchas cosas, porque hay gente que tiene un lenguaje propio, pero una técnica horrible, horrible, bueno, y yo estoy un poco en contra de todo oportunismo. No admito los oportunismos, ni políticos, ni artísticos, ni nada. Y más en el arte, que creo que hay que estar por encima de lo que te marca la moda en ese momento. Queda mucho camino por recorrer todavía, pero quiero ir poquito a poco, poco a poco a poco, y llegar a esa abstracción, por llamarlo de alguna manera.